posible que un proxeneta fuera el mayor ídolo de su tiempo? Su entierro fue el más concurrido de aquella Habana. ¿Por qué? ¿Qué tiene? Alberto Yarini Ponce de León parecía rescatar una parte de nuestro honor al derrotar a los franceses que dominaban la prostitución en San Isidro. ¿Qué te parece? Tiene clase la muy cabrona, ¿eh? Al fin un cubano ganaba una guerra contra una potencia extranjera. Y para mayor gloria, hasta entregaba su vida por la causa. Tú sabes lo que me gusta este lugar. Y siempre será tuyo. Ahora es que tú te apareces. Me compliqué hacer. ¿Qué, hola? ¿Cómo te juego? Estamos sobo, estamos perdiendo por una. Pero conmigo no se pierde. Coño, usted sabe mío. ¿Quién cojones te mandó? ¡Habla! Empecé sin darme cuenta. Sin darte cuenta. Móvil 1, no me cojo. ¿Quién habla con él? Venga, te vas. Mira, vamos a proceder aquí. A la vez que te elemento ahí del lugar, vamos. ¡Yo no tengo más dinero! ¡Quedarte! Perdemos mi vaso. ¡Oye, escúchame, pinta! ¡Escúchame! ¡Yo no tengo más dinero, me dante! Yo no quiero ser mune, Laura. Que tú no sabes lo que me rejode a mí la mula visca esa de que si te lo propones, te sales de esto. Mentira, mamá. Mira, no es que me quite el sueño, pero me quisieron joder la otra noche. Parece que le estorbo aquí. Así que profesora universitaria, ¿no? Mire, la tesis que yo estoy preparando. ¿Está clara entonces que el proxenetismo en este país le puede costar a un hombre cualquier cantidad de años en la cárcel? Discúlpeme, lo primero que tenía que haberle dicho es que yo no vine aquí a cuestionarle nada. En la cara no. Te dije que en la cara no.